Y bueno, otra cosa que considero importante, ya que hemos hablado un poco de macronutrientes, de micronutrientes, minerales y un poquito de suplementos, también está el tema de la dieta que llevase anteriormente a la lesión. Es decir, estos protocolos y estas pautas van a variar dependiendo de si estaba antes en superávit calórico, en normocalórica o en déficit. Sí, van a variar. De hecho, si estás en déficit calórico, olvídate del déficit calórico. Si realmente tienes una perspectiva a medio o largo plazo, olvídate del déficit calórico. Eso es totalmente inviable. Necesitas un aporte calórico superior y necesitas salir de la lesión cuanto antes. El déficit es inviable. Para mí como sujeto lesionado, para mí como preparador, para la gente que asesoro y para una persona un poco seria, que le interesa un poco su rendimiento. El superávit calórico se podría mantener, depende del superávit calórico. Pero el déficit no lo contemplaría nunca. Si vienes de un superávit calórico muy agresivo y vienes de dos entrenos al día y vienes pongamos, de comer 4.500 calorías, 5.000, quiere decir, si eres, por ejemplo, un powerlifter de alto nivel, evidentemente no puedes seguir con ese aporte calórico. Pero estar por encima de normocalórico sí que lo vería bien. Vale. Y por último, también es importante distinguir según el tipo de lesión que sea, que creo que ya hemos hecho varias matizaciones a lo largo de lo que llevamos hablando, pero me gustaría sobre todo que dijesen las principales diferencias que haría entre si se trata de una lesión a nivel de una lesión de que te has partido un brazo, de una rotura muscular, de un tirón. O si es una enfermedad del tipo una gripe, un resfriado o que tiene el sarampión, ¿qué diferencia aquí verías principalmente? Claro, es que te rompes una mano, vale, pues te compras un strap y puedes hacer flexión de codo, extensión de codo, puedes hacer empujes en mayor o menor medida en una máquina guiada, siempre tienes recursos. ¿Tienes una enfermedad autoinmune? Vale, pues tienes que bajar muchísimo la carga y la intensidad de trabajo, pero tienes posibilidad de dar estímulo. ¿Tienes una lesión en la parte baja de la espalda que te impide la movilidad del torso y de las piernas? Es que depende. Depende muchísimo del contexto de la lesión y del tipo de lesión. Pero yo creo que casi siempre, es que no quiero ser arrogante diciendo siempre, pero casi siempre hay alternativas, si quieres. He visto gente lesionada que dices tú, tío, ¿cómo vienes al gimnasio? Y va. Actitud. Actitud y ganas de salir de la lesión. Estoy muy de acuerdo y ahora vamos a pasar un poquito a entrar también en entrenamiento durante una lesión, pero antes también destacar que lo que buscamos con la nutrición tiene que ser un poco, en este caso de las lesiones, lo que estamos hablando es suplir cosas que estimularía el entrenamiento. Por eso hablamos de lo de hacer más comidas, porque si al final puedes seguir entrenando, aunque solo entrenes el torso porque tienes la pierna lesionada, pues igual no es tan necesario hacer tantas comidas y puedes seguir con los protocolos normales del timing que tienes, porque estás estimulando un poco más la síntesis proteica mediante el entrenamiento, ¿no? Exacto. Y en el caso de que se trate de una lesión, de que tienes náuseas, pues obviamente el cuerpo te va a decir cuándo tienes que comer y cuándo no, que eso también hay que tenerlo en cuenta, que no te obligues a comer simplemente porque aquí en este podcast estemos diciendo que si no estás entrenando tienes que comer 6 veces al día, ¿no? Eso es. Vale. De todas formas, por matizar algo que acabas de decir, por ejemplo, si te rompes un cuádriceps. Aunque tú entrenes el torso e incluso puedas entrenar gemelo, hay algo que sucede a nivel cortical, que es generado por el dolor, que es la irradiación motora. Entonces, a nivel de solicitación del cuádriceps, esto se anula bastante. Esto acaba creando en un entorno local, que sería el cuádriceps, cierta resistencia también anabólica. Por lo que lo del timing tampoco lo vería mal de todo. Aunque pudieras entrenar en un contexto casi global, si es una rotura de un músculo grande como el cuádriceps, o la inmovilización, o sea, la inmovilización no, pero un dolor fuerte en el dorsal que no te permitiera mover el dorsal, lo de la distribución lo seguiría viendo como una herramienta positiva. No, quiero decir, no totalitaria, es decir, lo tienes que hacer sí o sí, pero distribuir las comidas también lo vería bien.
Sí, claro, que en esa parte, se aunque no esté inmovilizada porque tenga una escayola, de forma inconsciente nuestro cuerpo va a hacer que por el dolor no movilicemos esa zona y siempre va a haber mayor resistencia que si no estuviese lesionada la zona, aunque no Eso entrenase es. igualmente. Vale. Qué bien Es me resumen las cosas. Perfecto. No muy el bien explicado, objetivo, sí. aquí en el podcast. Tú lo explicas, yo intento. Bien. Y escucha cómo suena. Pues imposible va a llegar ya. Nadie me va a frenar. Ahora soy yo el que se va a levantar. Yo escucha cómo suena.